dejemos al menos flores. Economic growth. How dare you? Como siempre, es un placer saludarlos y darles una cordial bienvenida a este espacio de MexNews. Y queremos aprovechar, antes de iniciar con las noticias más relevantes del día de hoy, recordarles a todos ustedes la importancia de seguir las medidas de higiene al pie de la letra y de esta manera poder evitar la propagación del COVID-19. Ahora sí, iniciamos con la información del momento en MexNews. La reina Isabel II y su esposo, el príncipe Felipe, recibieron la vacuna contra el COVID-19. Este hecho fue anunciado por un portavoz del Palacio de Buckingham con el fin de promover la aplicación de las vacunas y brindar confianza a la población. En contexto, la reina Isabel II tiene 94 años y su marido 99, por lo que forman parte de la población prioritaria en el Reino Unido para recibir la inmunización. De esta forma, los miembros de la Casa Real se unen al cerca de 1,5 millones de personas que ya recibieron la primera dosis de la vacuna de Reino Unido. En contexto, Inglaterra se enfrenta a una situación devastadora frente a la pandemia, ya que se estima que uno de cada 50 se contagió del virus la semana pasada y uno de cada 30 en Londres. También el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio Pfizer y BioNTech. Y siguiendo con el tema de poner el ejemplo de recibir la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, el Papa Francisco anunció que será vacunado en esta semana. El pontífice denunció lo que llamó negacionismo suicida, frente a la postura de aquellos que se oponen a este remedio contra la pandemia, e insistió en que toda la población debe vacunarse. El líder de la Iglesia Católica dijo que cree que desde el punto de vista ético, todo el mundo debe vacunarse porque no solamente se pone en riesgo la salud de cada persona, sino también la de los otros. Los tiempos han cambiado mucho en los últimos años, y con el tiempo también se han creado nuevos términos para describir el estilo de vida de la gente, sus ideologías, decisiones, entre muchos otros factores. Por ejemplo, ahora existe el término de aniversario T. ¿Sabes qué significa? Es utilizado para las personas que cumplen un año desde que cambiaron de género, lo cual consiste en un tratamiento para hacer la transición hormonal. Ejemplo de ello es lo que vive Sebastián, un adolescente de 18 años que cada mes recibe su dosis de testosterona para su cambio de género. Ahora se siente más libre y seguro consigo mismo. Algo muy interesante es descubrir que desde hace 2 años, la Ley Integral para Personas Trans en Uruguay permite pedir el cambio de género a los menores de 18 años de edad que así lo deseen, con el apoyo de un padre o tutor. Se trata de una de las leyes más progresistas en cuanto a derechos para personas transgénero en América Latina. La ONU reconoce a Uruguay por ser pionero en derechos trans en la región, pero según un reporte sobre inclusión social del Banco Mundial, el país sudamericano aún enfrenta retos con esta comunidad. Alrededor del mundo existen competencias de habilidades inusuales. Una de ellas es la Copa Rusa de la Escultura de Nieve y Hielo. ¿Habías escuchado de ella? Bien, consiste en un evento en el que participan cientos de escultores o artistas para ganar el reconocimiento a la mejor escultura con una temática determinada. Por ejemplo, en este año se trata de la belleza esquiva. Cabe mencionar que la competencia es conocida también como Vernissage de Invierno y da la máxima libertad de expresión a los escultores de hielo. Los estándares técnicos generalmente son muy altos y los jueces evalúan además la expresividad, la originalidad de la idea y el acercamiento a la representación de la temática solicitada. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima en MexNews.